Lo sabía, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que, aunque no me crean, yo soy medio cobarde para eso de las agujas y todo. Bueno, pues en este caso va a tener que hacer un esfuercito porque es necesario. ¿Esta es la orden? Bueno, muchas gracias. Adiós, Daniela, que esté bien. Estoy aquí porque quería disculparme. Cuando lo vi, no fui muy amable con usted. No tenía idea que trataba de decirme algo. No se altere, tranquilo. Sé que aún está muy delicado. Yo creo que lo mejor es que me vaya. Yo sé que usted es la única persona que puede decirme sobre mí, puede hablarme sobre mi vida. Yo quiero saber qué fue lo que me pasó, de dónde vengo. Perdí la memoria y mi vida se ha convertido en una incertidumbre total. ¿Usted es algo mío? Dígame, yo lo conozco. ¿Quería saber cómo seguía el señor? Más bien, ¿por qué no me acompaña y dejamos que Adriana le haga la curación a Bruno, lo bañe y le dé la medicina, ¿le parece? A ver, Bruno. Bien. Adriana, por favor. Sí, doctor. Bueno, ya escuchó al doctor. Prepárese para un buen baño, se va quitando la batica, por favor, y yo después le aplico su medicina. Pero con cuidado, no haga esfuerzos. Voy a preparar el baño. Ya vengo. Usted pudo haber muerto. Esa casa no tenía otra salida. Es una locura quedarse encerrada ahí. Yo nunca cierro las puertas. Pero alguien tiene que haberlo hecho porque yo tuve que romper la puerta para sacarla a usted. Ildefonso. Él siempre cierra la puerta antes de salir. ¿Quién es Ildefonso? Mi prometido. Él mantiene las puertas con seguro porque le da miedo que me pase algo malo. Pero por Dios, ¿a quién se le ocurre hacer algo así? Dejarla encerrada, pudo haber muerto en medio del fuego. Es que corro peligro. ¿A qué se refiere? Es que soy ciega. Mi prometido teme que el hombre que mató a mi hermana quiera hacer lo mismo conmigo. Pero ¿quién quisiera hacerle daño a una mujer como usted en esas circunstancias, Lucía? Es que ustedes no saben. Mi hermana murió en mis brazos contándome la clase de bestia que es ese teniente Cubillos. Quiero que les quede muy claro que no voy a tolerar más disturbios en esta sala. Regrese a su puesto, señora. Abogado Rondón, este testimonio ha sido verdaderamente desconcertante. Sin pruebas no podrá ser admitido por el jurado. Pero señor juez, la parte acusadora... Silencio, que no he terminado. De modo que el jurado no podrá tener en cuenta lo que ha dicho la testigo y limitarse a las pruebas concretas que se han presentado durante el juicio. ¿Hay más testigos de la parte acusadora? No, su señoría. Creo que no los necesitamos. ¿Y de la defensa? No, señor juez. Entonces el jurado pasará a la sala contigua para deliberar. Espero que en unos momentos podamos tener un veredicto. Mientras tanto, ordeno un receso de una hora. Andrés, por favor, perdóneme. Yo no sé qué me pasó, perdí el control. No se preocupe, Isabel. ¿Quién de nosotros no ha perdido el control alguna vez ante tanta injusticia? Andrés, créame que lo lamento. Yo hice lo mejor que pude, pero este caso estaba viciado desde el principio. Sin embargo, me parece que subestimé la situación. Abogado, usted no puede decir eso. Bueno, ¿qué les pasa a todos? ¿Por qué tienen esa cara? Todavía no hay un veredicto. No nos hagamos ilusiones, Camila. Este juicio está perdido. Esa rata manejó todo muy bien para hacerme aparecer como culpable. Andrés, no digas eso. No digas eso porque no te van a culpar, porque no es justo. Tienes que ser fuerte, Camila. Soy capaz de aceptar mi suerte, sabiendo que cuento con tu ayuda. Tú sabes que siempre. Tú sabes que siempre vas a contar conmigo. Entonces quiero pedirte que te encargues de cuidar a mi hija mientras aparece Bárbara. Que busques ayuda para encontrarla. Solo así podré soportar el farallón, sabiendo que ellas dos están fuera de peligro.
Andrés, si pudiéramos hacer algo en este momento, ya sabes. Gracias, Mejía. Sé que todos ustedes me estiman mucho, pero ya no hay nada que hacer. Solo un milagro me salvaría de la cárcel. ¡Javiercito! ¡Ay, Dios mío! ¡Siquiera estás acá! ¡Nene! ¡Te hemos buscado por todos lados, nene! ¿Por qué estarás aquí tan solo? ¡Mi papá! No es prudente que andes por ahí sola en la calle, Bárbara, y mucho menos tratando de hablar con este señor. Sé que estoy tomando algunos riesgos, pero necesitaba verlo. Y verlo muy bien para ver si recordaba algo. Ya lo viste, ¿recordaste algo? Nada. Bueno, espérame un minuto aquí, voy a buscar las llaves y me voy a cambiar. Te voy a llevar hasta la casa. Mientras no esté Alejandro, yo me voy a encargar de cuidarte, ¿te parece? Está bien, te espero. García, esto es lo que puedo decirle sobre Bárbara Santana.